Apple rectifica después de las críticas de Taylor Swift. Finalmente, la compañía pagará a los artistas durante el periodo de prueba de su nuevo servicio de música en línea. Un cambio de opinión que llega horas después de que la cantante anunciara que retiraría su último álbum de la plataforma. Este es uno de los temas que forman parte de 1989, el último disco editado por Taylor Swift, y uno de los que podrían haberse quedado fuera del nuevo servicio de música online que está promocionando Apple. Y es que la artista estadounidense escribió este domingo en su blog una carta abierta titulada Para Apple con amor, en la que anunciaba que retiraría el álbum de dicho servicio. Mostraba así su rechazo a la promoción comercial por la que Apple ofrece gratuitamente el acceso en los tres primeros meses. Dicha oferta supondría que los artistas no recibirían compensación económica durante ese periodo, y para la cantante esa es una decisión contradictoria con la trayectoria de Apple. Dice Taylor Swift en su texto que es injusto que se pida a alguien que trabaje para nada. No han transcurrido 24 horas desde el pronunciamiento del artista y el vicepresidente responsable de los servicios en línea de Apple ha anunciado que sí pagarán a los artistas durante el periodo de prueba.